Desde la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente se realizó la certificación de 63 recicladores de oficio del municipio. Además, se les celebró su día. Los recicladores recibieron la capacitación y la certificación por parte del SENA. Ellos estuvieron recibiendo capacitación sobre la correcta separación y la clasificación de los residuos sólidos. También como reconocer ese trabajo que ellos ya vienen haciendo y todo ese conocimiento empírico que tienen. Entonces logramos que se certificaran por competencias, es decir, se evaluaban el trabajo, que el conocimiento que ya ellos traían y pues quienes lograran pasar lo que exigía la norma, se lograban certificar. Entonces así es como logramos certificar 63 recicladores de oficio de nuestro municipio, de 76 que tenemos nosotros en la base de datos en parte alta. Entonces sí fue pues como ese cierre con broche de oro y para rematarlo con el Día del Reciclador. Entonces la actividad estuvo enmarcada una misa, una ceremonia, pues porque en segunda instancia se tuvo la ceremonia de graduación o de certificación, la cual pues hace como lo que queríamos es como dignificar el trabajo y reconocer esa gran labor que hacen ellos por nuestro planeta y por nuestro municipio, en especial pues por nuestro municipio y la vida útil de nuestro relleno sanitario. Tuvimos el brindis y luego pues rematamos con un almuercito en el Hotel Tesoro. Entonces fue un acto muy muy bonito para que ellos se disfrutaran y se sintieran pues reconocidos en nuestro municipio. Es importante que la comunidad sonsoneña sepa que la gran mayoría de quienes ejercen el reciclaje en Sonsón son adultos mayores, que su sustento depende en gran medida de este oficio. Desde nuestras casas, o sea, hay que separar en la fuente muy bien y un trabajo muy consciente desde dos puntos de vista importantes. El primero, pues obviamente el cuidado del medio ambiente, ¿cierto? Cada acción de cada casa suma mucho para poder pues como lograr tratar de mitigar un poco el impacto al ambiente y el cambio climático, que vemos estos golpes tan fuertes que ahora estamos sufriendo en todo el mundo. Y desde el segundo punto de vista es la dignidad humana, ¿sí? Debemos de tener mucho respeto con nuestros recicladores de oficio y clasificar de la mejor manera posible, tan siquiera separando lo que es realmente basura, lo que es orgánico, de lo que es aprovechable. Si quizás no sabemos separar cada cosa por sus materiales, ese es el trabajo de ellos, pero que al menos les entreguemos las cosas limpias y dignas de recoger, porque es triste también escucharlos a veces decir el montón de cosas feas que la gente les pone camufladas en el reciclaje con tal de que se lo lleven para otro lado. Entonces no es el hecho es dignificarles el trabajo y tenerles mucho respeto. Pues nosotros desde la administración, esta es como la base y el fundamento para un sueño que tenemos desde la administración y desde esta secretaría, y es poder ayudarles en la legalización de alguna figura legal que les permita ser independientes, ¿cierto? Y que les permita tener como un ingreso mejor, y que la comercialización de todo este material se elimine en la intermediación y pueda ser comercializado directamente.